Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está usted? Quiero hacer una pregunta al abogado. Hablando de los delitos menores, he mirado la noticia que supuestamente la ¿Tiene una Corte Federal pregunta? aprobó para los indocumentados poder sacarlos simplemente con Un delitos segundo, un segundo, un menores. segundo, por favor. ¿Qué tanto riesgo es eso? ¿Cuáles serían los delitos menores? No, delito menor es un misdemeanor, es un delito donde una persona no puede recibir una sentencia de prisión estatal. No tiene nada que ver con delito sexual de niños. Todos los delitos sexuales contra los niños son felonías. No hay delito menor de delito sexual contra niños. Un delito menor es como de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica cuando la víctima no sufrió ningún daño, peleas físicas cuando nadie sufrió ningún daño. A posesión de droga por uso personal, cosas así son ¿Robarte un delitos cepillo de una tienda? de una tienda, eso es hurto menor, todo eso es delito menor, donde usted no puede ir a la prisión estatal. Todavía puede ir a la cárcel local, pero no a la prisión estatal, la ¿Quebrar grande. la ventana en un carro? Eso es vandalismo, pero si el valor de la ventana es de más de $950, eso sí es felonía. Sí, 950, y eso No, conlleva una pena potencial de hasta 3 años en los prisión. Mercedes-Benz nunca les pegan. Well, no es buena idea. Buenos Muy días, caro. Edward. ¿Con Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.